Bueno, parece que sí alcanzamos a entrar en cuadro. Lente gran angular y apenas así. Bueno, problema de grabar adentro de un carro para mí el espacio. Midiendo 1,90 m, no está muy facilito que digamos. Bueno, los amantes de lo ajeno, pues ya había un video ahí que les explica brevemente que pues me robaron el estéreo, lógicamente, y me dejaron un desmadre de cables. El desmadre de cables no me interesa tanto ahorita. Se pueden aislar y nos evitamos de broncas. Lo que quiero hacer es ya arreglarlo, ya echarlo a andar. Aquí le metieron desarmadorzazos a todo lo que da. Ahí están los pedazos de plástico todavía y pues sí me pesa pues bastante el estéreo, pero pues ni modo. Vamos a aprovechar para pintar las molduras. Esta también, la que está del otro lado, ahorita no tengo ganas de moverlo. Lógicamente esto que tapa los huecos que dejaron con el cochinero porque quisieron arrancar todo. Anduvieron buscando la computadora pensando que era motor del C1. Me arrancaron la tapa esta también, que pues es la que va ahí. Y lógicamente no está en muy buen estado. Ahorita lo que vamos a hacer es otro video lijando todas las tapas y pintándolas para ya dar un mejor aspecto. Aparte que el carro está abandonado. Le quebraron la puerta, que ahorita le puse punto de soldadura a lo tonto nomás para que no la volvieran a... Se va a cambiar completa, no, ni modo. No sé cómo se llama, para subir y bajar el vidrio. Llega hasta cierto punto y como que lo forzaron para romper la puerta y para poder abrir el carro. Pues hay que cambiar todo el elevador. No tiene mucho caso estarlo arreglando, sí, por eso. Y aparte, esta puerta ya la habían arrancado. Abrieron la puerta y como ven ahí los cacahuates, se llevaron la puerta con todo y la bisagra. Pues es otro detallito, pero pues esto no, aparte de lo estético que se ve re feo, no le afecta en absolutamente nada. Aparte de eso, ya mucha plática. Tornillos. El reservorio de tornillos. Este, bueno, lógicamente aquí ya se lo habían fregado. Este ya va para donde mismo. Ya se andan cayendo los pedazos. Y ni siquiera se puede agarrar. Bueno, ya completamente quebrado. Se le hace palanca. Muchos lo hacen palanca de aquí. Queda todo raspado. Yo lo que hago normalmente es, no tengo ahorita cinta masking, cinta aislante, enrollo el desarmador con cinta y ya lo meto por acá. La cinta hace que no se raspe el plástico. Digo, no es un Lamborghini Diablo, ¿verdad? Pero si lo hacen, este es mi carro, no me interesa, pero si lo hacen como chamba, lógicamente si dejan todo raspado aquí, no creo que el cliente se ponga muy contento que digamos. Un tornillo aquí abajo, que ya se está quebrando porque quisieron levantar esto, otro tornillo por acá. Cálmate. Este se quita jalándolo, no lleva mucha presión. No lo hagan de abajo, se raspa, se raspa, se raspa. Aquí adentro, hágale palanca. Y ya, es todo. Aquí abajo, otros dos tornillos.
falta este, este y este. Y hay que quitarle el conector, pero no me acuerdo de qué lado está. Ahí está. Se quita esta tapita de enfrente que lleva ahí sus remachecitos. Y ya volvemos a... No te pongas necio. Ahí está. Este también hay que echarle una lubricada porque ya ni siquiera funciona. Hace mucho tiempo ya lo había desbaratado para instalarle el estéreo. Le había puesto las tiras LEDs aquí adentro que todavía a lo que veo sobreviven. Y pues la neta nunca los conecté. No sé por qué. Dejé de estarle moviendo y quedó abandonado el proyecto. Aquí ya lo había roto. Aquí hay dos tornillos en la parte de atrás. Esto se tiene que deslizar hacia afuera. Este es el problema de los plásticos aquí en Mazatlán. No puedes ni siquiera agarrarlos. Por eso quiero eliminarlo. Se me hace que lo vamos a eliminar de una vez. Bueno, el chiste del video era quitar este. Vamos a lijarlo otra vez. Vamos a pintarlo. Ya estaba pintado, pero ahí se ve que se me fue la mano. Hay que darle una manita de gato. Y ahorita seguimos con este. Voy a hacer otro video de cómo eliminarlo porque... pues ya ni siquiera aire acondicionado el carro no tiene, es puro ventilador y para estar controlándolo no me interesa mucho. Capaz si le hago otro tipo de controles por otro lado o simplemente dejo el switch de encendido y apagado. Las piezas que vamos quitando las aventamos para atrás del carro. Esta, la vista, está bastante raspada, está bastante sucia, hay que descontaminarla y por lo que me acuerdo nomás se jala y se viene con todo y todo. Si la van a sacar, acuérdense que esto lo tienen que quitar primero porque la ceja, si no se van a traer parte de la consolita central. Este igual ya está todo madreado. Como ves, no puedes ni siquiera tocarlo porque el plástico ya se llamaba. Esto es basura también, cuestan 300 pesos, 400 pesos de Mercado Libre. Voy a ver si los consigo. Esta, cambio de color, ahí le va otro video más a ratito. Lo que sigue, tablero, a ver si me acuerdo. Ahí no va a caber el desarmador. Pero bueno, no está ni... Hay un tornillo en la parte de... Hay un tornillo en la parte de aquí abajo, pero a lo visto se me olvidó ponerlo o se cayó con el tiempo. Ahí debe de estar adentro. Primer tornillo. ¡Pulga! Se quita este tornillo, el de aquí abajo, y se jala. Muchos le quitan el que está aquí abajo, el del otro lado, quitan este y el de abajo. Como vieron, digo, sí se raspa, pero esto no es de ahorita. Es de que está tallando el plástico todo el tiempo. Las molduras y todo, como ven, están llenas de polvo, pero igual están contaminadas. Quiero cambiarles el color. Voy a aprovechar para dejarlo más oscuros. Y ahí ya tienen acceso al tablero. Si le van a cambiar los focos o la mica, la mía ya se rompió aquí. Le hice otra mexicanada de ponerle un tornillo para ponerle en cero los kilómetros. Y lógicamente le falta limpieza. No empiecen a estarle diciendo. El carro, les repito, está abandonado. No lo he utilizado. Y vamos a aprovechar ahorita para echarlo a andar y para sacar videos nuevos. Ahí sí les encargo que si se pueden suscribir y apoyarme con un like, cosa que nunca he hecho en creo que 7 años en YouTube, pero pues ahora sí voy para los 5000 suscriptores. Espero que ahí me apoyen un poco más.